Bueno, siempre en nuestras conferencias de símbolos y de mensajes subliminales a donde nosotros vamos en las iglesias, uno de los cuadros que nosotros explicamos, de los cuales pues, nosotros hablamos, es este, relacionado, ¿verdad?, a este símbolo de Bafomet, que pues está dentro de un pentagrama invertido, o sea, penta, estrella de cinco puntas, invertido porque la punta de arriba pues va hacia, hacia abajo. Y dentro, pues precisamente como usted puede ver ahí frente a la pantalla de su televisor o de donde nos esté sintonizando o también en la internet, usted puede ver que dentro hay una cabra cornuda y leyendo literalmente allí nos dice, también conocido como Bafomet. Y mire, se puede escribir Bafomet pronunciado con la PH como F y también escrito sencillamente como F de Bafomet o también se le dice Bafometi. Bueno, era un dios pagano de la fertilidad, asociado con la fuerza creativa de la reproducción, su cabeza era representada por un carnero y cabra, lo cual era símbolo de la procreación y de la fecundidad, usado con frecuencia por las culturas antiguas y antiguos dios del culto a Baal y de la masonería. Es bien importante saber que cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, en el caso de la historia, y usted puede leer también sobre algún dios pagano que tiene relación con esto de la fertilidad o de la fuerza creativa de la reproducción, etcétera, que tiene que ver específicamente en este aspecto, es que para adorarlo, para adoración, para veneración, etcétera, bueno, se requería todo tipo de desórdenes sexuales para honrar a ese dios pagano. O sea, lo que estaba en la atadura, no solo en naciones y pueblos, sino que entró también al mismísimo Israel, no era tanto adorar o venerar un yeso o una imagen de lo que sea que fuera hecha, sino lo que esa imagen ofrecía y lo que sus sacerdotisas ofrecían y en lo que caía el pueblo, y ahí precisamente era donde estaba la atadura. Entonces, vamos nuevamente a esta imagen y queremos decirle, ¿verdad? Inicialmente, pues obviamente esta imagen de Bafomet tiene que ver con la masonería. Hay gente que dice, no, que es que la masonería acepta todas las religiones. Bueno, es que no es que la masonería acepte todas las religiones, bueno, pero eso no es lo importante, o sea, las acepta. Pero la pregunta es, ¿le agrada a Dios lo que la masonería habla? Puede parecer quizás al principio como que es algo que sencillamente lo que quiere es resaltar, por así decirlo, cosas que pues el respeto por los demás, etcétera. Pero el asunto es que cuando más se va adentrando usted a eso, usted se va a dar cuenta que ahí sencillamente, y ellos mismos se lo van a revelar, que esto que ellos hablan y que ellos predican ahí, que ellos en profundidad están ahí, la gente de máximos grados en la masonería, tiene que ver con el ocultismo. Es que sencillamente yo de ver ese símbolo no tengo que conocer mucho ni a profundidad para saber que lo que aquí se mueve no es algo que sea bueno. Por lo menos a lo que queremos llegar, este símbolo de Bafomet, ahí donde usted lo puede ver, es en esencia como es, con esas cinco iniciales hebreas alrededor, dentro del círculo. En programas anteriores, cuando hablamos un poquito de esto, habíamos explicado, ¿verdad?, que los símbolos ocultistas siempre iban rodeados por un círculo, ¿verdad?, porque esto le permite al brujo o al hechicero llamar un espíritu demoníaco específico para hacer un trabajo de magia. Cada punta representa un elemento de las cuatro puntas iniciales y la punta de abajo siempre va a representar lo que ellos llaman espíritu. Ahora, si usted lo invierte, en caso de que sea el pentagrama y no el pentagrama invertido, bueno, el pentagrama tiene que ver, ¿verdad?, con la magia blanca y es lo mismo, los cuatro elementos con el espíritu rodeándolo. Pero lo que usted puede ver ahí, bueno, frente a la pantalla de su televisor, en esencia como esta imagen de Bafomet, precisamente alrededor. Cuando usted lee al revés, como que fuera contrario, ¿verdad?, a las agujitas de un reloj, se leen las palabras Lamed, en lo que significa cada inicial en hebreo, Lamed, Bat, Yod, Talf y Nun final, y juntan forma, ¿verdad?, la palabra Living, o sea, Leviatán, que en la escritura hebrea, pues es importante entender que no se escriben siempre todas las vocales. La serpiente de las profundidades marinas, que es lo que tiene que ver con Leviatán, un símbolo de las fuerzas ocultas de la naturaleza y que para los ocultistas es algo bien representativo. Entonces, nosotros siempre en Alerta a las Iglesias hemos hablado un poco de esto, pero hoy en nuestro programa vamos a hablar un poco más en profundidad sobre esto, ¿verdad?, de lo que es el Leviatán,
Porque es que precisamente la Biblia misma habla del Leviatán. Y si nos vamos un poquito, bueno, el Leviatán en el satanismo y ocultismo es reconocido como dentro de los llamados cuatro príncipes de la corona del infierno. Aquel que representa al elemento agua y gobierna el oeste en el infierno y en la tierra y sobre ciertas influencias en ciertas zonas geográficas del planeta que están, o sea, ciertas zonas con influencia en áreas geográficas del planeta con influencia demoníaca. Y al atribuirle los ocultistas el elemento agua, lo asocian con la vida y la creación. En el marco de los rituales satánicos se le representa con un cáliz, o sea que está allí. La iglesia de Satanás usa para representar al Leviatán esas cinco letras en hebreo en las cinco puntas de ese sello de Bafomet, como usted lo puede ver allí. Y forma la palabra Livin, o sea, Leviatán, que significa, o sea, Livin, Leviatán, leyéndose contrario a las agujitas o manecillas del reloj. Entonces, lo que dicen algunos estudiosos es que el Leviatán es un demonio encerrado en un límite geográfico de los océanos. Es bien importante decir, bueno, los océanos aún guardan muchos misterios y surge aún la incógnita de cómo estudiarlo debido a que, pues, obviamente se necesita mucho avance tecnológico para que se pueda resistir la presión, pues el océano es demasiado profundo y las presiones son aplastantes, literalmente hablando. O sea, 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de océano e impacta lo poco que se sabe sobre las misteriosas profundidades del mar. Todavía, precisamente, en esta época de tanta tecnología en la cual nosotros vivimos, tan solo se ha descubierto un 5% y se estima que vivan 1 millón de especies de organismos marinos. Y el asunto es que solo se han descubierto 230 mil organismos, por lo cual lo que podemos decir aquí es que la cantidad solo es conjetura. ¿Cuánto nos faltará por descubrir? Hablando un poco en la historia, ¿verdad? Y relacionado a lo que estamos nosotros mencionando en nuestro programa, uno de los avistamientos más famosos de esto, de criaturas extrañas marinas, fue el del mismísimo Cristóbal Colón, quien afirmó que en el año de, pues, afirmó en el año de 1493 que había visto una sirena frente a las costas de la Florida, y sobre eso un historiador de nombre José Durán escribió lo siguiente: cuando el almirante iba a Río del Oro, dijo que vio tres sirenas que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Dijo que otras veces vio algunas en Guinea, en la costa Manegueta. O sea, se ha mencionado el caso de Colón porque es ideal, ¿verdad?, para ilustrar estos supuestos avistamientos de sirenas que han sido usualmente, pues, lo que dicen los más escépticos, avistamientos de manatíes, morsas y otros animales que, según se dice, por su morfología pueden ser confundidos con estas míticas criaturas. Entonces, centrándonos en lo que vio Colón, la hipótesis de los manatíes como que resulta muy razonable para algunos, porque Colón deja claro que el rostro de las criaturas era masculino y carente de belleza, tal y como tienen las caras los manatíes, o sea, criaturas que habitan y habitaban donde Colón tuvo los avistamientos. Pero la realidad es que, pues, no estábamos con Colón, no podemos saber si era ciencia cierta eso. El asunto es que, pues, hay que entender, bueno, no han sido descubiertos gran parte de los océanos. ¿Cuáles son los misterios que esconden los océanos? No solo para estudios científicos, sino para eso del campo de guerra espiritual. ¿Y qué es lo que esconde de lo que sucedió antes en el mundo antiguo? Porque obviamente, pues, en el campo espiritual hay prisiones. No solo está el infierno, y pues eso lo hemos explicado en otros programas. Hemos hablado del abismo, la palabra habla precisamente sobre todo eso. Hemos hablado del Tártaro, hemos hablado de unas cuantas cosas. ¿Qué ocultan los océanos? Bueno, pero para irnos más, en el caso de la guerra espiritual, en el caso de lo espiritual, el orgullo, la arrogancia y la soberbia se definen con lo que tiene que ver con el Leviatán. O sea, este espíritu es la raíz de todos los pecados,
debido a que precisamente fue el pecado que llevó a Lucifer a rebelarse contra el Señor. Lucifer o Luzbel, el lucero de la mañana, significado de el que irradia la luz o el que emana la luz. O sea, si hacemos una definición conceptual del orgullo, podemos decir que es el exceso de estimación propia y de los propios méritos por el cual una persona se viene a creer superior a los demás. Tiene que ver con la arrogancia, tiene que ver con la vanidad, tiene que ver con el exceso de estimación propia y una satisfacción personal que se experimenta por algo propio relativo a una persona que se considera valioso, o sea, hacia la misma persona y que se considera valioso. Entonces, lo que podemos decir acá, bueno, ¿de dónde viene el orgullo? Este espíritu de orgullo viene desde que Satanás pecó y su corazón se enalteció en contra de Dios. Fue el orgullo lo que lo llevó a la destrucción. Se encuentra en iniquidad y se encuentra a través del orgullo, y por esa razón Dios mismo lo derribó, lo lanzó, lo expulsó del reino de los cielos. Lo que podemos nosotros ver, wow, y que nos llama la atención, la palabra tan específica que la Biblia dice, que él con la multitud de sus contrataciones, o sea que estaba haciendo, podemos decir allá arriba en el cielo, bueno, un tráfico de todo, y precisamente enalteciéndose y dándose promoción a sí mismo, como que él podía ser superior al Altísimo y que podía ubicar su lugar. Viene esta pregunta: ¿por qué Dios no detuvo esta rebelión? Porque en Apocalipsis capítulo 12 se nos es revelado, se nos dice, el dragón tipo de Satanás con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y estas estrellas del cielo no era literalmente estrella, fueron los ángeles que él se llevó de allá arriba y los arrastró con él en su caída. Pero ¿por qué Dios no detuvo a tiempo esa rebelión para impedir que se le llevara tantos ángeles? Porque si usted me dice, bueno, una tercera parte de 1,000, ¿cuánto es una tercera parte de 1,000,000? Pues se puede sacar el resultado. Pero una tercera parte de miles de millones de ángeles allá arriba en el cielo fue una cantidad bastante grande. ¿Y por qué Dios permitió ese tráfico allá arriba, una multitud de contrataciones de Lucifer? Bueno, porque sencillamente Dios estaba sencillamente ahí permitiendo que el trigo y la cizaña crecieran juntos. Es el mismo principio espiritual que existe hoy en día en la tierra. O sea, trigo y cizaña crecen juntos, entonces después el trigo se arranca de la cizaña de acuerdo al libre albedrío de cada cual, y la cizaña es arrancada y echada afuera. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, lo que podemos ver aquí, bueno, Lucifer se revela. En estas ilustraciones podemos ver un poco lo terrible que fue. Satanás fue echado del reino de los cielos. Dice en Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. O sea, desde entonces, desde que él fue echado del reino de los cielos, mucho después, yo no sabemos específicamente en qué periodo de tiempo, porque es que la realidad es que en ese momento el tiempo no existía. Estamos hablando de la primera eternidad, pero el tiempo y las dispensaciones comienzan a surgir en el momento, ¿verdad? O sea, comienza la dispensación de la inocencia en el momento en que el hombre es creado. Sin embargo, pues obviamente viene y entra el pecado al mundo, y entonces al entrar el pecado al mundo, nosotros en este cuerpo y como seres humanos y en este cuerpo humano comenzamos a sentir, por así decirlo, esos ataques luciferianos de rebelión contra Dios, porque nosotros nos rebelamos también contra él. O sea, a raíz del pecado en el huerto del Edén, traemos todos en genética la rebelión, igual que como Satanás se rebeló, nosotros también pues tenemos eso que solamente pues sometidos a Dios podemos echar. El asunto es que, pues si definimos, bueno, ¿qué es el espíritu del Leviatán? Leviatán significa rey sobre los hijos de orgullo. Cuando una persona es controlada o influenciada por el orgullo o Leviatán, presenta tres características principales. Número uno, terquedad.
Número dos, dureza de cerviz. Número tres, dureza de corazón. ¿Cómo describe la Biblia al espíritu de Leviatán? Bueno, es interesante ver en Isaías 27:1 que nos dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente veloz, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Salmo 74:14 dice: aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. O sea, es bien interesante leer en el libro de Job, capítulo 41, acerca del espíritu del Leviatán, capítulo 41, versículos 1 y 2, donde dice: sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua, pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. O sea, Dios viene y hace a Job esta pregunta para demostrar la imposibilidad del hombre de poder dominar por sí solo este espíritu maligno. O sea, nosotros los seres humanos no podemos sujetarlo con una soga ni atarle su quijada. La única manera es vencerlo por medio de la ayuda del Señor. Una persona influenciada por este espíritu no considera la oración como algo importante. O sea, una persona orgullosa se le hace difícil aceptar y pedir ayuda, y a menudo habla en un tono duro, les cuesta recibir de la gente, o sea, hasta los favores más pequeños. Bueno, el orgullo se convierte en un obstáculo para muchas personas que precisamente tienen que ver con este espíritu del Leviatán. Bueno, el asunto aquí es que si seguimos hablando referente, ¿verdad?, a esto, bueno, el espíritu del Leviatán, orgullo, se cubre, la palabra es clara, se cubre con otros espíritus para protegerse a sí mismo de los ataques. Estos espíritus funcionan como escudo para volverlo impenetrable, y estos demonios que lo protegen son con los que tiene la, o sea, son los que se tiene que lidiar primero para luego echar fuera al espíritu fuerte que es el Leviatán. O sea, si nosotros venimos entonces hablando aquí, bueno, Job 41:15, su espalda está cubierta de fuertes escudos cerrados estrechamente entre sí. Mire lo que la palabra dice, o sea, quiere decir que algunas personas no pueden recibir esta, podemos decirlo así, sanidad espiritual, porque su reino está protegido por escudo. Por ejemplo, algunas personas que tienen el espíritu de orgullo se protegen con espíritu de rechazo, espíritu de lujuria, espíritu de inseguridad, vergüenza, temor y otros. Y todos estos espíritus se encuentran en una persona que tiene este espíritu de orgullo. O sea, la persona que está cegada por el espíritu de Leviatán es impenetrable, no se puede llegar a su corazón. Y si por casualidad se llegase a tocar su corazón, pronto se alejarán argumentando razones para tal alejamiento, razones que siempre son producto del orgullo. O sea, Dios mismo tiene que romper este corazón a través del padecimiento y del dolor para poder penetrar esa coraza. Entonces, es bien interesante lo que la palabra nos dice. Dice Job 41:16, el uno se junta con el otro, de modo que el viento no pasa entre ellos. Job 41:16. O sea, el asunto aquí, cuando vemos viento, en el idioma griego es neuma, que significa espíritu. Si lo aplicamos a lo que nosotros estamos diciendo, bueno, diríamos que las escamas están tan apretadas entre sí que ni siquiera el Espíritu Santo puede pasar y entrar. O sea, el orgullo es un espíritu que bloquea completamente a la persona, en donde lo espiritual es nulo, no puede fluir. Es algo totalmente terrible. Y mire lo que esto hace. O sea, a menudo a muchas personas les cuesta mucho fluir en los dones del Espíritu Santo, precisamente porque algunas de ellas están batallando con este ente maligno. O sea, el espíritu de orgullo en una persona siempre va a bloquear, escuche, siempre va a bloquear todo aquello que la pueda llevar a cambiar para entonces mejorar y sea diferente. Va a bloquear su corazón para que al momento de ser corregida rechace la corrección y no pueda crecer espiritualmente,
que entonces, bueno, esto es lo que sucede con mucho. Yo quiero leer en Job 41, 17, yo quiero que usted me acompañe a leer en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Dice, unido está el uno con el otro, trabados entre sí, no se pueden separar. Quiere decir entonces que los demonios suman fuerza cuando se juntan, crean ataduras en la persona, ayudándose mutuamente para entonces mantener protegido a lo que se llamaría entonces el hombre fuerte. Si esta persona no se decide humillar, si las personas que son víctimas de este espíritu maligno no deciden humillarse, pueden estar atadas por muchos años y si nunca se arrepienten, pueden estar atadas toda la vida. O sea, este espíritu orgulloso es un dragón también que se manifiesta a través de la lengua. Y rápidamente, de acuerdo a la Biblia, Santiago 3:17 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, esta es la referencia obvia al orgullo. Leviatán manifiesta lo que es a través de la lengua. Y es que eso es 100% bíblico, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo se manifiesta a través de la lengua el espíritu de Leviatán? Número uno, jactándose. Número dos, mintiendo exageradamente. Número tres, maldiciendo continuamente. O sea, la persona orgullosa siempre va a estar hablando mal de otro y siempre va a estar exaltándose a sí misma. Seguimos en el orden bíblico. Salmo 59, 12, mire lo que dice. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y por la mentira que profieren. O sea, dos de los pecados de orgullo siempre va a estar de la mano, maldecir y mentir. O sea, una persona orgullosa se va a jactar continuamente. O sea, entonces, Job 41, 20. Mire esto. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Vamos a ver nuevamente eso. Una olla o caldero que hierve. O sea, la palabra hervir nos da a entender un estado de agitación emocional y sentimental referente nada más y nada menos que a lo que tiene que ver con la ira y la contienda. La ira y la contienda son manifestaciones de orgullo. En Proverbio nos dice, ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. O sea que un hombre que se cree importante a sí mismo siempre va a provocar riña, problemas y como decimos bien en Puerto Rico, revoluce. O sea, aquellos que son fácilmente dados a las contiendas, a la ira, etcétera, son controlados por el espíritu de Leviatán. O sea, esto no es solamente en la iglesia, también en la casa, en el hogar, en los diferentes lugares, podemos decir. Entonces, hay dos fuentes que manifiestan, podemos ver aquí, que vienen a manifestar el espíritu de Leviatán. Número uno, el ser testarudo. Número dos, la dureza de corazón. O sea que, de acuerdo al versículo citado, dice, Leviatán es fuerte en su cervijo cuello. O sea, en su cerviz, dice, está la fuerza. Esto se refiere a ser testarudo y rebelde que precisamente viene a tener que ver con la manifestación de orgullo. O sea, las personas orgullosas odian la sumisión a la autoridad. Entonces, ser testarudo, o sea, necio, dureza de cerviz, esa persona siempre se va a rehusar a cambiar, no admite que está equivocada y jamás va a pedir perdón. Es interesante. Cuando vamos escudriñando, ¿verdad?, en la Biblia y vamos paso por paso, de acuerdo a lo que a través de versículos mismos se nos habla, y podemos escudriñar de acuerdo al carácter de ciertas personas, y lo que, pues, hoy en día, más que nunca en nuestro tiempo actual, estamos nosotros viviendo y que vemos más continuamente que antes, porque ciertamente, y sobra decirlo, estamos en un tiempo final, pero siempre que lo declaramos, pues es necesario decirlo porque a mucha gente se le olvida. Bueno. Ciertamente las imágenes que hemos venido mostrando en nuestro programa o las ilustraciones, bueno, quizás asusten un poco y pues el caso es que inclusive hace un tiempo atrás yo recuerdo que nos llamaron unas personas, nos dijeron que en algunos programas, algunas cosas que hablamos supuestamente los asustan.
Bueno, hermano, pues por lo menos nosotros tenemos un dicho: más vale asustarse con una verdad que revela a estar tranquilo con una mentira que después, por esa mentira, usted toma una mala sorpresa. O sea, no decir la verdad es igual a mentir. Por lo menos eso es para mí. Y sencillamente tiene que ver con este mismo concepto. Y bueno, en las siguientes ilustraciones nos revela un poco, ¿verdad? Por lo menos lo que tiene que ver con el espíritu del Leviatán. Y hemos hablado un poco de lo que dicen los estudiosos. Pero si nos vamos un poquito más en profundidad de lo que pues precisamente hemos venido hablando, resaltando en la Biblia, personas que están influenciadas por este espíritu maligno muestran una gran resistencia al cambio y todo esto pues es una gran manifestación de esta influencia. O sea, en este caso podemos decir, bueno, Job 41, 24 dice: firme es como una piedra su corazón, fuerte como la piedra de molino. Una persona influenciada por el espíritu de Leviatán tiene su corazón endurecido y por eso no puede ser una persona que sea sensible a la voz de Dios. O sea, el endurecimiento de corazón es a causa de las heridas emocionales del pasado y de la práctica de pecado continuo. Esto lleva a la persona orgullosa a endurecer su corazón. Veamos lo que Jesús dijo en Marcos 8:17. Lo que nos dice en Marcos 8:17, relacionado a algo de que Jesucristo habló. Dice: entendiéndolo Jesús le dijo: ¿qué discutéis porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. O sea, esta condición de endurecimiento de corazón da como resultado una sordera y ceguera espiritual que está hoy en día en gran apogeo. O sea, esto le ocurre a aquellos individuos orgullosos, no entendidos ni oidores de la palabra. Es alguien que casi nunca, o sea, que sencillamente no tiene un quebrantamiento del corazón. Una persona orgullosa siempre provoca grandes problemas de contienda donde quiera que va y va a querer agitar todo a su alrededor. Job 41:34 dice: menosprecia toda cosa alta y es rey sobre todos los soberbios. O sea, menosprecia todo aquello que le hable o le recuerde que hay que humillarse, servir, depender de Dios. Todo aquello que es noble y bueno lo desprecia. O sea, menosprecia la oración, menosprecia el amor a los demás. Cuidado, los que me escuchan, con alguien que vaya a la iglesia y le diga que ya no hay que orar ni ayunar. Tengan mucho cuidado con eso. Y sí, hay gente que lo están diciendo porque dicen que supuestamente Cristo ya pagó el precio. Hay que tener cuidado. Cristo paga un precio, pero también hay que orar y ayunar. O sea, el espíritu de orgullo es un espíritu que compensa a la persona que se siente rechazada. Cuando la persona se siente rechazada, el orgullo causa que ella siente una falsa seguridad y que ella se sienta mejor acerca de sí misma. Y entonces este espíritu de orgullo Leviatán causa que la persona se cubra y se esconda, que sienta miedo de ser ella misma, porque eso lo hace vulnerable. O sea, rehúsa admitir el pecado, justificarlo, como también quiere reconocer, o sea, como también no quiere reconocerlo, sencillamente como eso. El sabio es sencillamente libre cuando obedece a Dios. Hay personas que quieren vivir sin previsiones o sin leyes divinas que los rijan, afirman que quieren ser supuestamente libres y no esclavos. Una influencia bien fuerte de este espíritu maligno llamado el Leviatán. O sea, en el orgullo en el corazón, la Biblia dice en Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. O sea, el asunto no es cómo impresionar a una persona, sino más bien la condición humilde del corazón de cada persona con el Señor. Bueno, vamos a leer lo que nos dice Proverbios 16, 18. Rapidito, aquí en la palabra del Señor dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 18. O sea, que quiere decir que hay un aborrecimiento celestial contra el orgullo. Precisamente el orgullo fue el causante de que Satanás fuera expulsado del reino de los cielos. Y precisamente dice en Salmos 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmos 5:5,
Y pues relacionado a la iniquidad, cuando nosotros vamos en campaña, vamos en compromiso, llevamos, ¿verdad?, estos mensajes de parte del Señor a las iglesias, explicamos de una forma bien sensible lo que es la iniquidad. Sí, Satanás pecó por su orgullo, se halló también en la iniquidad. ¿Cómo yo puedo definir de una forma bien sencilla qué es la iniquidad y entenderlo? Bueno, vamos a dar un ejemplo claro. Viene una persona y sencillamente la trae el alcohol. Se queda presa en el alcohol, borracho. Bueno, no hay fruto de arrepentimiento en esta persona. Y ahora quiere probar algo mayor. Bueno, ahora entonces la persona comienza a tomar marihuana, que hoy en día ahora supuestamente es medicinal para todo el mundo. Ahora todos quieren tomar la medicinal. Nos chavamos nosotros, qué increíble. Bueno, la persona comienza a probar marihuana. Después ahora quiere crack, cocaína, heroína. ¿Qué es eso? Bueno, esa es iniquidad. O sea, en pocas palabras, cuando la persona peca y no hay fruto de arrepentimiento en la persona va a evolucionar, por así decirlo, en su pecado y se va a seguir hundiendo y hundiendo cada vez más. Entonces, ahí es donde está la iniquidad y eso es lo que va a hacer que la persona sea visitada por un terrible juicio. De todas formas, la está abriendo las puertas al enemigo y el enemigo no va a desaprovechar la oportunidad para destruirlo. Eso también le pasó a él en el cielo, en el mismo reino de los cielos. Bueno, eso es la iniquidad. Entonces, es importante ver, de acuerdo a la luz de la palabra del Señor, todo lo que se nos habla relacionado al espíritu del Leviatán, que es el rey sobre los soberbios. Vamos a definir esto bien, bien claro referente al orgullo. Mire, el orgullo hace que el hombre trate de aparentar algo que no es. El orgullo, por lo tanto, hace a la persona falsa e hipócrita. El orgullo, o sea, debido a que nos hace tratar de aparentar lo que no somos, nos coloca bajo una tensión indebida. Cuando se está tenso, también se está agotado. Así que el orgullo va a consumirlo a usted emocionalmente. El que esté preso del orgullo va a ser consumido emocionalmente y entonces eso va a ser responsable en la persona de los agotamientos y de las crisis nerviosas. Si seguimos hablando, bueno, el orgullo hace tener una alta opinión de la persona y entonces hace que se vea inferior a otras personas y sus opiniones. O sea, quiere decir que el orgullo puede ser bastante descortés mientras que muestra una grandeza, o sea, en la habilidad de recibir de otros cualquiera de su supuesto nivel. El orgullo definitivamente lo que hace es que sencillamente empequeñece al ser humano. O sea, el orgullo hace que el hombre albergue ideas muy elevadas de sí mismo e induce a muchos a vivir en un mundo de sueños. Dice la palabra en Gálatas 6:3, mire. Nadie es tan grande como yo, o soy la respuesta a los problemas del mundo. Mire, relacionado a esto del orgullo, a veces se dan estas situaciones que viene a ser al inverso. Viene la persona, tiene algo y habla algo de la palabra o algo de la Biblia. Se le explica referente a la palabra del Señor lo que verdaderamente es. Y uno le corrige, mira, no es así, es de esta forma. Y dice, no, lo que pasa es que usted es orgulloso porque usted no está atento a exponer otras ideas. Es que el asunto no es exponer otras ideas. La verdad es una. Y si la palabra habla claro una verdad, nadie puede estar sumiso a algo que no sea una verdad. Entonces, el orgulloso también suele disfrazarse como que la otra persona no es la humilde cuando el que no está haciendo y actuando en humildad es ella. O sea, sencillamente este tipo de personas que creen que nacen aprendidos. Es una cosa terrible. Bueno, nosotros inclusive recientemente hicimos un comentario bastante interesante, ¿verdad? En nuestra página en Facebook, que, wow, definitivamente relacionado pues, a este tema que estamos hablando sobre el Leviatán. Mire, nadie nunca podrá aprender lo que cree que sabe y nunca nadie podrá tener la sabiduría que se cree que tiene. En este ambiente siempre van a haber dos grupos, en este ambiente de grupos que fracasan. Los que no saben nada y los que aseguran que se creen que se la saben todas. Nosotros no nacimos aprendidos, nosotros nacimos para aprender. El que sencillamente siempre ha sabido todo es nuestro Dios. O sea, hay que tener bien claro eso. Entonces,
Esto de la soberbia, relacionado al espíritu del Leviatán, viene del latín superbia, que es definida como el apetito desordenado de ser preferido a otro, y puede relacionarse al engreimiento, presunción, o sea, estimación excesiva de sí mismo, pero con un menosprecio, ¿verdad?, hacia las demás personas. Entonces, lo que nosotros podemos ver, de acuerdo a la palabra del Señor, bueno, ciertamente se revelan mucho las cosas. O sea, en este caso de la soberbia, pues el caso de la soberbia y el orgullo, pues ya vemos, son emociones que van a estar ahí, pues, bastante ligadas. Vamos a pedirle, ¿verdad?, al director que nuevamente nos muestre estas imágenes a continuación y nos recuerda cómo la soberbia, ¿verdad?, este espíritu de soberbia entró al universo y pues hoy en día, llamado el espíritu de Leviatán, nada más y nada menos por un querubín. Y cuando hablamos de querubín, no es cualquier ángel en el reino de los cielos. Un querubín, estamos hablando de alguien, ¿verdad?, que tiene un puesto alto allá arriba, de una alta jerarquía. Y en el caso de el que era Lucifer, llamado hoy en día Satanás, estaba encargado de velar el mismo trono de Dios, pero se halló sencillamente en el maldad. Entonces, pues, yo lo que quiero leer en esta, queremos leer en nuestro programa hoy, queremos ver en Malaquías 4:1, ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa? O sea, la Biblia es bien fuerte y clara aquí. Proverbio 28:25 dice, el altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Jeremías 50:32 dice, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y para dar una última cita bíblica, referente, ¿verdad?, de lo que estamos tocando aquí, y pues obviamente poniendo como ejemplo la caída de Lucifer, dice en Lucas 1:51, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. O sea, hay formas de poder evitar la soberbia, pues obviamente practicando sencillamente la humildad. Y obviamente, hermano, yo soy bien claro referente a lo que es la humildad. Humildad es mantenerse pequeño sin importar el tamaño de la bendición, pero tampoco significa aceptar lo que es, podemos decir, ¿verdad?, lo que es lo incorrecto como si fuese correcto. Así que, pues, tenemos que estar bien claro con eso también y sencillamente, pues, no dejarnos manipular con eso. Y bueno, en el caso de nuestro programa hoy hemos hablado de una forma bien clara y específica sobre lo que es el caso, ¿verdad?, de este espíritu de Leviatán. Por lo menos iniciamos en nuestro programa hoy hablando, ¿verdad?, sobre esta simbología oculta que tiene que ver con el caso de la masonería y el símbolo de Bafomet. Hoy en día hay cristianos que dicen que supuestamente el creyente puede ser masón. Tenga cuidado con eso y yo le digo, averigüe bien lo que son las raíces de la masonería, porque cualquiera puede hablar sencillamente un mensaje positivo o algo que se vea muy lindo hasta el final. Recuerde que la palabra dice que Satanás mismo se disfraza como